Hola, ¿qué tal? Soy Nanai. Bienvenidos a mi canal. Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo un maquillaje de esos súper potentes. Y es que hace unos días estuve presentando la gala de Miss Mundo en Málaga. O sea, se elegía a la candidata que iba a representarnos este año en el Miss España, ¿vale? No sé si tengo que explicarlo un poco más, pero creo que no, es sencillo. Bueno, pues Juan Delgado y Jesús Bueno, de la organización de Mr. World Málaga y Miss World Málaga, aquí, esa es la organización, pues confiaron en mí para acompañar a Juan, que es uno de ellos dos, para presentar la gala que se celebró en la ciudad de Vélez Málaga, de aquí de Málaga. Evidentemente, ¿de dónde iba a ser si se llama Vélez Málaga? Tengo que decir que es un maquillaje bastante potente, los labios van bastante potente también, porque tú estás subido en un escenario y la persona que está más alejada de ti puede estar a 150 metros, entonces lo normal es que por lo menos te vea lo que son las facciones. Por eso me hice este ahumado súper, súper marcado, con los labios en un tono oscuro, pero quedándonos dentro de los tierra, sobre todo también las luces, se comen el color, después pues vais a poder ver la gala si lo queréis ver en una web, os pondré el enlace por aquí abajo, espero que ya esté subido, así que nada más, no me voy a enrollar más. Disfrutad de este maquillaje, que como sabéis es un maquillaje para un escenario, pero lo veía bastante interesante, sobre todo porque vosotros podéis adaptarlo después para algún evento que tengáis. Es un maquillaje muy, muy, muy agradecido y bastante más rápido de lo que parece. Nos vemos... ¿Y por qué me estoy despidiendo? ¡Ay no! ¡Nos vemos al final del vídeo! ¡Oh, qué tonta! Bueno, pues vamos a empezar. Voy a hacer el vídeo en esta ocasión hablado, ¿vale? Porque creo que me va a ser más sencillo. Igualmente me haré un ojo y después me haré el otro. Y finalmente pues enseñaré el trabajo en los dos. Yo en esta ocasión tengo que decir que tenía muchísima prisa. Tenía 40 minutos para maquillarme. Cosa que cualquiera que haya trabajado en maquillaje, sabemos que un maquillaje bien elaborado pues tiene mínimo su horita. Así que yo lo hice en 40 minutos y me tuve que ir corriendo porque llegaba tarde, ¿vale? Así que, ¿por qué digo esto de la prisa? Porque nunca lo uso, pero en esta ocasión lo utilicé. Y deciros que yo pensaba que me iba a costar más trabajo, pero al final lo hice súper rápido. Bueno, yo normalmente me los pego aquí un par de veces, ¿vale? Me los pego y de mientras lo que hago es ponerme el primer, en este caso el Shadow Insurance, y me lo pongo en los párpados. Previamente he hidratado la zona de la ojera, ¿vale? Cosa que ahora pues no estoy haciendo, está muy mal, pero porque también estoy grabando esto con un poco de prisa, así que yo últimamente soy el conejito de Alicia, voy siempre con el reloj en la mano. Así que como voy sin hidratar ni nada, me voy a poner el resto de primer que me queda un poquito en la zona de la ojera para que me rellene. Y ahora mismo no se vea muy feo. Bueno, el tema. Ya tengo el primer y ahora lo que hice yo ayer fue hacerme un poco las correcciones de la ojera. ¿Por qué? Porque me hago las correcciones, me pongo la cinta, polvo translúcido y después cuando lo quite siempre puedo repasar, ¿vale? El corrector que estoy usando es este de aquí, es el HD Concealer de NYX en el tono 03 CW, y este es un poquito salmón. Yo lo uso de este tono porque verdaderamente es el que me va mejor. No sé si es, como se dice esto, placebo o no lo sé. Lo voy a hacer así a toques porque verdaderamente después lo que me va a pasar es que, y dedito, ¿vale?
Como voy a poner las cintas, el fixo, el celo, como lo llaméis. Yo tengo que hacer mucho hincapié en la zona esta de aquí. Tengo la piel aquí muy fina. Por ahí creo que pasa una vena. Y aparte, como soy extremadamente clarita de piel, se me ve muy, 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 muy azul. Entonces, prefiero hacer bastante hincapié, como veis. Bueno, lo que hago a continuación es sellar un poquito la zona. Yo no voy a hacer el baking porque tengo la ojera muy seca, ¿vale? Entonces lo único que hago es con polvo translúcido, en este caso es el Natural Set de Benai, en el tono incoloro, o sea, el 5J3, si os sirve de algo. Y lo uso con una esponjilla y hago presiones. Yo este polvo lo que hago es ponerlo en un platito y voy cogiendo lo que necesito, porque evidentemente de aquí es muy, muy incómodo. Así que yo lo que hago es eso. Tengo por aquí una brocha, que es la que siempre uso para quitar un poquito el exceso. Yo os digo que si tenéis la ojera seca, es mejor que terminéis limpiando siempre todo. Mejor que se quede limpio de producto secante que no que se quede ahí y después pues las líneas de expresión son horrorosas. Bueno, fixo que lo tenemos aquí. ¿Por qué lo pegamos aquí? Pues para que todo el pegamento no se quede ahí repellado, sobre todo porque después al despegar nos va a hacer también más daño, entonces así la piel sufre bastante menos. Bueno, ¿cómo lo pongo yo? Voy a hacer un zoom. Vale, la manera de poner lo que tengo es siguiendo la línea natural de mis pestañitas de abajo, buscando la colita de mi ceja. Yo la ceja la tengo muy corta. A mí debería de terminárseme aquí, pero por naturaleza pues la tengo cortita. Así que voy a hacerlo como si mi ceja terminase un poquito más allá de donde realmente termina, ¿vale? Pues así, sin mover la ceja, me cuesta mucho no moverla. Pero... y así va a ser mi línea. Bien, me quedo con el zoom hecho. Vamos a usar un delineador en gel. En este caso es el de Maybelline. Es bastante negro, seca en mate y es muy, muy resistente. No es resistente al agua, pero es bastante resistente. Como os he dicho, voy a hacer este ojo y ya después yo me iré haciendo el otro, ¿vale? Y vosotras diréis, si va a ser un ahumado, ¿por qué hay que seguir la línea? Pues porque siempre es bueno la forma respetarla, ¿vale? Aunque vaya a ser un ahumado. Eso no quiere decir que tengas que hacer la línea súper perfecta, ¿vale? Pero siempre que lo hagas más perfecto desde el principio, después en el acabado se va a notar muchísimo. Es importante también que la cinta, cuando vayáis a pintar, veis que aquí estoy pintando sobre cinta ya, que hagáis el movimiento, no lo hagáis hacia allá porque si no levantaréis la cinta. Lo suyo es que desde aquí vayáis hacia adentro, de aquí hacia adentro, y así no se despegará la cinta y el acabado, el limpio de línea, se va a conservar. Yo este delineado os aconsejo lo siguiente: siempre id añadiendo producto y difuminando, porque se seca muy rápido y si no se va a quedar cuarteado. Vamos, que se os va a quedar el negro ahí y no va a haber manera después de moverlo. Así que empezáis siempre por la parte de fuera, después vais entrando hacia adentro y vais después haciendo este desde fuera hacia adentro, de fuera hacia adentro. Ese movimiento
y así vais a romper la línea y la vais a difuminar, ¿vale? Otra cosa que quiero decir es que el secreto de un buen ahumado no es otro que difuminar, difuminar, difuminar y difuminar. Vale, una vez lo tengáis así, yo lo que cojo es una sombra marrón mate. A ver, cuando yo lo hago para mí, cojo un tono frío. ¿Por qué? Porque yo soy muy blanquita de piel y a mí los tonos cálidos pues me matan. Pero cuando trabajo en otro tipo de pieles, utilizo otro tipo de... terminaciones. En este caso estoy usando la paleta de Huda Beauty, que es bastante nueva, la verdad, está en Sephora ya, y voy a usar la sombra Sweat, que es un marrón topo, que la verdad que para pieles muy claritas es un buen tono de transición, sobre todo porque te da oportunidad de trabajarlo paulatinamente, o sea, que no te vas a encontrar un manchurrón que después vas a tener que arreglar. Muchísimo más cómodo, yo por lo menos lo prefiero así. Un pincel de difuminar, este es el que usé anoche, no lo he limpiado, o sea que van a ser con los mismos pinceles de anoche, va a ser tal cual, y este es el Soft Definer 227 de Zoeva, ahí lo tenéis, ¿vale? Este que es así, de pelito de cabra y sueltecito. Bueno, pues cogemos sombra y justo donde está el pliegue y está terminando el negro, vamos a aplicarla y difuminar. El secreto es difuminar, así que difuminemos. Yo más que subir el pincel, lo que hago es este pincel que es tal que así, ¿vale? Es un poquito, tiene un poquito una línea así. Yo lo que hago es, primero empiezo aplicando la sombra de manera recta, ¿vale? Hago así y después lo que hago es girar el pincel, ponerlo así y en el mismo sitio sigo difuminando. Y eso es lo que yo subo. No subo más. Bueno, como veis, queda una transición bastante, bastante limpia, no tiene más problema. Esto es súper fácil y súper rápido, por eso lo elegí yo para noche, porque también verdaderamente un ahumado es una apuesta segura para un escenario, o sea, eso es así. Y como podéis ver, pues la transición queda completamente lógica, ¿vale? Es una transición bastante natural. Bien, en este punto es cuando yo paso a sellar la base negra. La base negra todavía no la hemos sellado, es simplemente el delineador. Y voy a utilizar una sombra pues negra mate. En este caso la Black Truffle de Huda Beauty también lo voy a usar, ¿vale? Y lo que hago es con un pincel de este tipo de Marta... aplico negro, es simplemente así. Y lo hago a toquecitos y haciendo bastante presión en lo que es la parte más pegada a la línea de pestaña. Y poco a poco, cuando ya tengo todo el producto aplicado en la parte más pegada al pelito de la pestaña, voy subiendo a toquecitos. Llego aquí, subo un poquito y voy a mover hacia adentro. Llego aquí y a toquecitos subo un poquito, muy poquito, casi que no se note, porque así me aseguro que hago todo el párpado. Cuando llego a la parte cerca de la cinta de celo, lo que hago es pongo el pincel así, en esta manera, en vez de ponerlo así, lo pongo así y lo muevo un poquito en esa línea que une el marrón con el negro. Y subo una mijita solamente en el extremo, solamente en esta zona de aquí. Subo, no me meto hacia adentro ya, ya me quedo aquí y subo un poquito. Porque yo quiero que la intensidad se quede aquí justo pegado, ¿vale?
porque así al abrir el ojo vamos a notar el efecto ojo de gato. Bueno, vamos con lo siguiente que hice anoche, ¿vale? Yo anoche no me quería quedar solamente así. Yo iba vestida con un vestido verde que seguramente os pondré algunas fotos por aquí o por allá. O al final os pondré fotos. Y yo iba completamente de verde y solo llevaba un detalle o dos dorados. Y yo lo que quería meterle es un poquito de color, un poquito de gracia al maquillaje y un poquito de gracia al tema complementos. Lo que llevaba era una pulsera de Bimba y Lola, que fue la que me regaló mi hermana en mi cumpleaños. Yo quería llevar a mi hermana conmigo, mi hermana estaba en Londres pasándoselo muy bien. Cosa que me escribió y me dijo, me estoy acordando mucho de ti, yo sé que lo vas a hacer muy bien. Y me puse unos pendientes de colores, ya os lo enseñaré. Y yo lo que quería meterles es un poquito de color, un poquito de vidilla. Así que vi esta sombra, la Fling de Huda Beauty. Y lo que hice fue tomar un poquito. ¿Veis? Y simplemente cerré el ojo y en el centro más o menos donde está mi mi iris, ¿vale? Lo que hice fue... Así que esto ya es a gusto de consumidor. Quien quiere más, pues mete más. Bueno, mientras me hacía este ojo, no sé si lo notáis en la voz, me ha dado un ataque de estornudos de esos de 5.000 estornudos al segundo. Y no sé si se habrán salvado un poco las estas, pero bueno, yo sigo como la que sin nada. Bueno, como la ciencia de todo el ahumado es difuminar, difuminar y difuminar sin parar, yo lo que voy a hacer es aplicar un poco de sombra negra haciendo... con el pincel ahora así lo voy a poner y voy a poner un poquito de sombra negra haciendo lo que es justo la banana. O sea, tengo el pincel de lengua de gato con un poco de sombra negra y hago justo, ¿veis? Lo que es marcar bien la banana sin subir, solamente ahí. Y la ciencia de este maquillaje, como os digo, es difuminar, así que sigo con la sombra Sweat y el pincel de difuminar. Pico un poquito y voy a la misma línea y por encima a difuminar. Bien, pues aprovechamos la línea, el fixo que lo tenemos y vamos a hacernos la línea de agua y un poquito la línea delineador en gel. El de Maybelline es el que estoy usando y a delinear la línea de agua. Vale, si fuera para ir a algún sitio, a la calle o lo que sea, yo esto me pondría aquí algún tipo de sombra mate. Como era para un escenario que presentaba una gala de Misses, pues yo lo que voy a hacer es un iluminador, es lo que voy a usar, ¿vale? El Glowco Motion, la verdad que me está gustando muchísimo como sombra para usar en el... en lo que viene siendo el arco de la ceja, ¿vale? Es un doradito achampanado bastante sutil, no es muy elevado el brillo que tiene y yo lo que hago es ponerlo, lo suelo poner también en esta parte de aquí, lo pongo también en el... en la parte del lagrimal, entrando un poquito en la sombra. Y ahora lo que hago con el que antes usé marrón, no le voy a añadir nada, simplemente lo que queda en el pincel, voy a fundirlo con el
iluminador un poquito. La ciencia de este maquillaje es difuminar, no hay otra. Y queda tal que así. Bueno, pues ahora paso a quitar lo que es la cinta. Lo suyo es sujetarse la piel de aquí para no... Y queda la línea... Vale, quiere ahora... No quiere ahora trabajar mi cámara. Bueno, pues queda la línea bastante, bastante recta, ¿vale? Aquí pues habría que limpiar y todo eso, pero bueno, son cosas que se pueden hacer bastante fácil, ¿vale? Igualmente, como la parte de abajo todavía no la he terminado, no voy a limpiar nada hasta asegurarme de que hacía falta limpiar, porque es tontería, el trabajo 5 veces es tontería. Bueno, con el delineador de Maybelline voy a trabajar un poquito en la línea de abajo, porque ahora... Lo que voy a usar es la sombra Flynn, que es la rojiza, y la voy a difuminar justo encima para que la parte de abajo se me quede más rojiza. Esto es algo que a veces hay que tener mucho cuidado, porque a veces parece un poco vampiresco, enfermizo, llámalo X, pero esta es la sombra Flynn, ¿vale? El lápiz, brochita, el pincelito es bastante, bastante finito aquí. Esto no quiere... Es bastante finito, por lo tanto lo voy a usar así, ¿vale? Y voy a difuminar justo en el sitio. No me voy a ir muy abajo. Y voy a hacerlo justo hasta donde tengo el iris. Más o menos. Y la línea recta la voy a romper un poquito. Y quedaría tal que así. Mirad, lo que os he dicho antes, yo aquí si hubiera quitado que parecía haber un escalón, pues hubiera estado irritando la piel y después otra vez pasando el pincel. Entonces, si os podéis ahorrar, cuanto menos toquetees, mejor, sobre todo las que tenemos las pieles muy claras, muy delicadas, muy finitas. Hacerlo de una pasada y después ya por último, cuando ya no haya más remedio, lo arregláis, pero no, que no os dé miedo trabajar sobre algo que parece que está mal. Y bueno, lo que os decía, que no os dé miedo trabajar sobre algo que parece que está mal. Los ahumados, hasta que no terminas con ellos, no los ves verdaderamente bien. Bueno, deciros que yo ayer usé la mezcla de dos bases, una de ellas es de Givenchy, es una muestra que me mandaron, ya os hablaré de ella, esta de Givenchy y la Kat Von D. Evidentemente era un evento, tenía que maquillarme a las 4 de la tarde, el evento era a las 10 de la noche y estuvimos hasta la 1 de la mañana sobre un escenario, había muchísimos focos, entonces yo aposté por dos bases que me parecieron muy cubrientes y que las mezclé entre sí porque ya os explicaré una cosa que me pasa con la de Kat Von D, que estoy muy contenta con ella, la verdad yo siempre la recomiendo, pero ahora mismo voy a usar esta Healthy Mix de Bourjois. Me parece para verano fantástica, la verdad. Oxida un poquito, por eso digo que me parece para verano fantástica. Pero no sé qué voy a hacer en invierno. Seguramente pues no la vaya a usar mucho. Bueno, el tema. Voy a aplicármela con la esponja. Y os digo lo que yo hice ayer con las otras, ¿vale? Esto es porque yo ahora me voy a desmaquillar, voy a la playa y me voy a desmaquillar, no voy a ir así a la playa. Pero aprovechando que tengo mi maquillaje brilloso tupé, hecho por José Toledo, lo podéis buscar, es una peluquería de aquí de Málaga, está en la zona del barrio de Nueva Málaga. Fantástico, utiliza productos súper buenos de Icon. Icon es una marca que a mí me apasiona. De verdad me apasiona y ya os hablaré de sus productos porque evidentemente yo llevo 2 años usándolo y no uso otra cosa en el pelo ya, ¿vale? Bueno, os comento. Yo ayer lo que hice fue mezclar esas dos bases, más lo tengo aquí, se han secado. Esto es base de Kat Von D y Givenchy. Tengo que decir que me acabo de quedar sorda. ¿Vale? Y bueno, tenía
Mezclé esas dos bases porque, bueno, yo no tengo paleta mezcladora ni nada de eso, pero vamos, con platillos a mí me va haciendo la bio. Bueno, pues yo mezclé esas dos bases y lo que hice fue lo siguiente: F80 de Sigma, me la apliqué rapidito por toda la cara porque temía que se secara, y después mojé un poquito la esponja para que no absorbiera lo que tenía en la cara, mojaba la esponja y me lo aplicaba a toquecitos por encima. Se me hizo una cobertura súper buena, no parecía para nada una máscara, para nada. Y bueno, esto es una cosa que las chicas de pelo corto lo solemos hacer. Llegamos aquí y nos pasamos la esponja por encima de la oreja, porque es una forma también de difuminar el color. No os asustéis, que yo es que las orejas, pues que me las tengo que maquillar porque se me ven, están ahí. Bueno, pues como os iba diciendo, lo que hice fue eso y se me quedó bastante, bastante, bastante bien. Esponjilla, piquito. Y ahora lo que hago, ¿qué hice yo ayer? Ah, sí, utilicé el Fit Me y lo que hice fue esto: puntita de esponjita y me fui aquí. Difuminé por la parte gordita todo lo que pude. Puntita y aquí. Y ahora, y en la hora de nuestra muerte. Ay, no, no, no. Y ahora la esponja la paso de abajo hacia arriba, arrastrando en piquito lo más cerca de la línea que se me permita. Porque yo esa línea tan recta la quiero conservar. Y ahora vuelvo a fijar. Lo hago así por una simple razón: ha estado el fiso ahí antes y en el momento de quitarlo yo he puesto las manos, he quitado el fiso se lleva todo el maquillaje, y así lo que hago es asegurarme que pues todo sigue donde tiene que seguir. Por eso también utilizo un corrector antes, que sea de color rosado, porque lo que yo quiero antes es neutralizar un poquito la ojera, y después lo que hago, la ilumino en este punto. Que con iluminar no quiero decir que esté usando iluminador, lo que estoy usando es un polvo translúcido, pero lo ilumino con el tono más clarito del corrector, simple y llanamente. Este exceso de polvo lo quito con esta brocha de pelo así. Esta es de Real Techniques. Es la Buffing Brush. Y hasta aquí el maquillaje de ojos. Bueno, no me he olvidado de las pestañas, ¿vale? Quería hacerlo aparte. Quería hacerme el resto de la cara porque las pestañas es algo que yo lo hago ya al final del todo. Cuando ya todo lo del ojo está seco, está sellado, está asentado, pues me gusta meterle la pestaña postiza en ese momento. Yo tengo pues varios juegos de pestañas postizas, los suelo comprar por Amazon. Si queréis, os hago un vídeo de las pestañas postizas que tengo. Y sobre todo de cómo las utilizo y cómo después yo las utilizo varias veces. Cosa que la gente estará diciendo ahora mismo. Pero es que yo realmente unas pestañas postizas, a ver, yo las limpio si quedan bien, bien, y si no, pues a otra cosa mariposa no pasa nada. Pero yo, en principio, vamos, estas son las que me puse anoche. Están ya limpitas y vamos, parece que no tienen casi ni un uso. Bueno, yo lo único que os voy a decir es que me las voy a poner, ¿vale? Normalmente hay días en los que uno se lo pone a la primera y hay días en las que una no da ni una, nunca mejor dicho. Así que procedo a ponérmelas. No prometo nada.
Joder. ¡Ah! Están bien pegadas. Bueno, cuando llega a este punto, que ya he estornudado 5 veces más y sé que están bien pegadas, voy a repasarlas con máscara. Uy, no sé por qué de repente he tenido un lapsus. Simplemente lo que hago es unir mis pestañas a las postizas, porque así se queda el efecto bastante más natural. Hace que se unan las dos y no crea ese efecto de doble hilera de pestañas. Vale, sí, no estoy desnuda, sé que parece que estoy desnuda, pero no, tengo aquí una camiseta y tengo un sujetador, porque si yo sin sujetador, pues se me caería todo al suelo y el suelo está muy frío para ahí y que el pecho me toque, en fin, no voy a seguir hablando. Bueno, lo que os decía, muchísimas gracias primero a la organización de Miss y Mr. Wall aquí en España, que contó conmigo para este evento. Muchísimas gracias, me lo pasé súper bien. También es cierto que ha habido en Facebook una ligera, digo ligera porque ha sido una persona que me ha criticado un poco el hecho, no es que ha criticado, es que bueno, pues ya os contaré, os voy a hacer un vídeo también explicándoos cómo es el mundo de las misses y todo eso, porque es un mundo que a mí me encanta. Yo nunca he podido ser miss nada, he sido miss labores y punto, pero bueno, a ver cada uno pues a dónde pueda llegar. Pero yo que soy amante de la belleza, yo que soy amante del espectáculo, de la luz, las plumas, el color, a mí me gusta todo eso muchísimo. Pues tengo que decir que lo disfruto muchísimo y se ve muy frío de cara a la pasarela, nunca mejor dicho, pero tengo que decir que hay un mundo detrás, hay muchísima seriedad detrás y me encanta el hecho de formar parte de todo esto. Así que os explicaré en otro vídeo cómo va el tema este de las misses, cómo es el condumio y todo esto. Y aprovecho para una vez más deciros que si os... Deciros que si os ha gustado el vídeo que os suscribáis, que le deis al me gusta, que lo compartáis, que me sigáis en las redes sociales, son muchas cosas, lo sé, pero si lo hacéis ya, ya lo tendréis hecho. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo, un besito enorme, ¡mua! Chao.